Más de 20 aves silvestres que se hallaban en cautiverio fueron recuperadas por la Policía Nacional y el Grupo de Protección Ambiental y Ecológica del Magdalena Medio en acciones adelantadas en varias comunas de Barranca Bermeja. En diferentes sectores de la localidad de Barranca Bermeja hemos recuperado aproximadamente 22 aves, el cual pues estaban en cautiverio, entre ellos aproximadamente 15 canarios, tenemos dos congos, dos dominicanos y un sangre toro. Son especies pues, que son capturadas para ser comercializadas. El valor ecológico de estas especies está evaluado en 70 millones de pesos. Cada especie de valor ecológico está entre los 4 o 5 millones de pesos. Y el valor comercial está aproximadamente en 200 mil pesos. El oficial de la misma manera recordó las sanciones que pueden recibir aquellas personas que sean encontradas con animales en cautiverio. La Policía Nacional ha adelantado también acciones de prevención con el fin de sensibilizar y hacer que las personas tomen conciencia basándose en que no pueden extraer la fauna silvestre y tenerla como mascotas en las casas. Algunas personas pues también les canta el trinado de estos animales o los colores y hacen la comercialización. Hay personas que compran a las personas y esto pues genera pues un comercio ilegal de especies de fauna silvestre. En el Código Penal, en el artículo 328, nos habla sobre un ilícito aprovechamiento a los recursos naturales. En este caso se está haciendo un aprovechamiento ilegal con el fin de generar una acción lucrativa y está entre las penas de 4 a 9 años de prisión. Las autoridades seguirán adelantando en Barranca Bermeja y zonas rurales operativos que permitan que las especies de la fauna silvestre no sean objeto de cautiverio para luego ser comercializadas.